viajamos casi como 2 horas de camino desde la casa hasta por acá, por el área de Lakeport, aquí en Florida. Ayer venimos para acá, estuvimos un rato por aquí, por ahí le vamos a las imágenes de la cacería de las iguanas con mi compa Sergio. Este es el día número 2. Ayer estaba muy nublado, estaba muy fresco para esta área. Ahora lo fresco y lo nublado está para el área de donde nosotros vivimos, para Sebastián. Ayer quisimos intentar ir a pescar un rato, no pudimos. ¿Qué es lo primero que hay que hacer en la cacería de iguanas, Diego? Primerito tenemos que hablar. ¿Hablar, policía? Pedir permiso, como quien dice, avisarles de la zona que vamos a andar de cazando. Por si ya llega a hablar, como aquí donde vamos a ir de cacería, hay familias, hay es una colonia, como quien dice. Y ya si ellos llegan a hablar al policía, ya ellos van a decirle que pues ya estamos, ya llamamos para pedir el permiso, exactamente. Eso es lo primeritito que tienen que hacer, mi gente. Si quieren venir de cacería, es lo primero que tienen que hacer. Llamar para avisarle, hacer todo legal para que no haya problemas. Y como le digo acá al buen amigo Tomás, ahorita vamos a estarles compartiendo un poquito de cacería. Ayer estuvo fresco por este lugar, pero ya gracias a Dios se puso bueno el día y vamos a estarles a ver qué podemos encontrar. Y pues nada, no se vayan, quédense hasta el final para que vean que va a estar bueno el video. Aquí con el buen amigo Tomás Martínez, el del canal de Marvin Fishing. Así que algo diferente, ¿verdad? Algo diferente, exactamente. Cambiarle un poquito a la pesca y... Primeramente Dios, queremos ir a la tarde, también queremos ir a ver si podemos sacar un robalito. Robalito. Primero Dios. Bueno, pues no se vayan, espérense porque este va a poder bueno. A la de arriba. Le pegaste en la mera papada. Se te puso. Ahí está. Acá está una verde, mira. Pero se me hace que está más grande la que está en el hueco allá. Allá, hey. Easy. Por un lado, hey, vete para acá. Ahí está una grande, mira. Pero aquí también toda era. Esa que está ahí. Esa no, hey. No, la que tú le tiraste está aquí arriba tiradera. Ahí está arriba tiradera. Esa junto con esa. Esa y la otra está ahí. En dirección del árbol era. Sí. No, pero esa ya está muerta, man. Ella está muerta. Mira, una pared. Me está pegando. Le pegué hasta bajito, me. Cárgalo, me la presas. Aquí está bien. ¿Cuál le va a tirar? Ciertamente.
pasó por arriba. Se está burlando. Mi buen amigo Tomás, tirándole la iguana. Pero estamos teniendo unos problemas con la mira, porque la mira que yo traía estaba bien aniveladita. Y ayer se me descompuso y tuve que ir por otra a la Walmart. Está movida como 3 pulgadas por lado. A la izquierda. Miren la iguana está burlando al buen amigo. Mire. Tácata. Pegó a su derecha. ¿Cuánto? Buenas 3 pulgadas. Mire. Sí. Ok. Ok. Como pueden ver, mi gente, no estamos al 100 con la mira, mi gente. Fallé, señores. Es la primera vez que ando tirándole. Pero el compa Sergio le pegas como 3 pulgadas a un lado. Tírale un poquito a la izquierda. Ahí está. ¿Qué era? No, déjala. Esa ahí se te puso a pecho, ¿verdad? Sí. ¿Le pasó arribita la cabeza? Le sigo otro lugar. ¿Tan? Ahí está, al lado del zacate. ¿Eh? Ahí está, al lado del zacate. Digo. Ahí está, ahora sí. Y ahí está, ahí mero está la otra, ahí abajito. ¿Sí? En el agua. No, del agua la que se fue. La que mató primero. Abajo. ¿Está buena? A ver. ¿No le pegué? No. Está pequeñita. Ya, pero aquella no le pegamos. Hey.
¡Viejo! Sácala con la mano. ¿Dónde está? Ahí está la cola, trae cola, güey. ¿Hizo la cola? ¿Te la voy a arrancar, me? No. No, sí. No, agarra más atrás, agárrate. Más adentro, agarra. ¿Viene? Sí, viene. Agarra más adentro. ¿Se fue? A ver. Intento fallido. Intento fracasado. Ah, pues vamos a resbalar. Quiero la zona con el lazo. ¿Dónde era? Por aquí. Hey. Mira, ¿dónde era? Sí, las largas. Es una grande, ve. Dime. ¿Eh? Una caña larga, sí. Mira, está. Como pueden ver, aquí está embalado. Y otro vamos a acabar de remontar. Corre. Pega el brazo. Agarra la cola. No traemos la net, ¿ver? La regamos. Déjala, voy a venir por allá. Ven. Ahí es María. Aunque sea de la mano, man. ¿No trajimos la red ahora? Dame la, ¿sabes? Ah, viejo, la regate y agarro el cuello luego. ¿Vos por un palito qué? Bótale como caralazas. Alazando iguanas. ¡Ah!
A las dos iguanas. Cuídela, ahí está la otra, Eric. Sí. Aquella que se fue está grande, ¿verdad que sí? La otra. No, la que ahorita miramos, ahorita aquí. Ahí fue donde fue, ¿no? Ajá. Por aquí está bien uno, por aquí, ¿no? Ahí está dentro la güey. ¿No? Ahí está dentro la güey. Ahí está, ¿dónde? Voy a tirar a ver cómo lo está. ¿Ahora? ¿Se lo está dando abajo, qué? Sí. ¿Sí va? Sí. Yo. Pegó abajito.
pegó? Sí, después del... pegó abajitito. Después del mero, ¿no? Ya, cárale. Manera se puede, ahorita vamos a cargarle con otra. Pegó abajito de la cabeza, man. Y le puse la mera cruza, el mero... Tira dentro de la cabecilla, ¿no es una? El agua. Venga, si vamos a, ahorita se va a calar con... ¿Eh? Venga, si vamos a ver si encontramos otra. Ahí para los que lo pidieron, aquí el buen amigo Tomás Martínez. Le disparé en el mero punto de que es débil de ellas, pero... Ya mira, está un poquito movida. Como media pulgada. Así que vamos por la revancha, ¿no? Estaba otra. Cacería de perros, ¿verdad? ¿Está chiquito? Sí. No, oh, sí, está pequeñito. Yo le miré la pura cola. Miren, mi gente, aquí está la otra. Ya hemos dejado tiradas unas porque nos fuimos por de aquel lado. Todo de aquel lado vinimos hasta acá caminando. Todo esto. Y de allá para acá le estamos haciendo. Es donde le estábamos tirando. Y ahorita vinimos por ellas. Y aquí está una. Es esta. Y ahí está la otra, miren, en el agua. Eran dos. Así que ahorita vamos a pasar a agarrarlas. Aquí está la otra. ¿Otra ahí? Ya está la otra aquí. ¿Sí le pegué? Yo creo que esa es, ¿no? Miren, aquí está esta. Balas bien, bien mal pegado, aire. Viejo. Pura choya. Viejo. Bien pegado. Viejo. A ver, pásenmela, mi primera iguana. Miren. Mi gente, como dijera el Madrid, bien pegado. Casi nada, ¿eh? En la mera tetena. La mera choya. Ahí quita la otra, viejo. ¿Sí? Sí. ¿Te remato? Dele otro ahí. Nomás tenga cuidado porque aquí está resbaloso, mi gente. Tienen todas estas piedritas, son las que hace un, que uno se vaya a bañar. La mera neta, no me quiero bañar, mi gente. A ver, agarra. Miren, el buen amigo Tomás Martínez. Mira. ¿Esa es la que le acabo tirando? Esa es la que le tiro ahorita. ¿Es que sí? Y la otra es la que ya estaba muerta. ¿Dónde le pegué? En la cabeza. No ve cómo estaba en el agua. O la mató de un susto. Así que no se vaya, mi gente. Ahorita vamos a seguir compartiéndoles más aventuras. Vamos a ver si encontramos. Vamos a ir a un lugar nuevo ahorita. Vamos a ver si encontramos buenas iguanas. Porque ahí encontró muy buenas iguanas el buen amigo. El chimolito, viejo. No cobro mucho. De clase los jueves. Así que no se vayan, mi gente, aquí vamos a seguir compartiéndoles nuestras aventuras. Para los que querían mirar, no, que estamos haciéndole en vivo. Aquí está, mira. Estamos haciendo en vivo, que querían ver cómo disparaban, ahí está. Ahí anda aprendiendo bien porque vamos a la cacería de marranos con el buen amigo. Y aquí están las otras, miren, mi gente. Así que no se vayan, vamos a estarles compartiendo más videos. Así que nos vemos al final. ¿Algo que quiere decir, mi buen? Raúl Velasco. Siempre el domingo. Siempre el domingo. Aún hay más. Aún hay más. Ok. Entonces, nos vemos de rato, mi gente. Es todo, ok. Aún hay más. ¿Sale? Ay, viejo lángaro, mira. Todo. Mira, ahora sí va a chillar el sartencito. Ay, papá. Gracias.